Hola amigos y bienvenidos a una nueva serie de Minecraft. ¿Y qué es esto, Hugo? ¿Qué es esto? Bueno, como veréis en el título, se llama De Minecraft Básico a Técnico. ¿Y qué significa esto, Hugo? Bueno, como mucha gente me conocerá en este vídeo, gente que no me conoce, por cierto, mucha gente ve mis vídeos sin seguirme, chicos, es un 60%, así que esa gente que no me sigue, recordad que podéis seguirme, que hago vídeos casi todas, bueno, una vez a la semana seguro, ¿vale? Y esta serie es el primer capítulo de espero que unos cuantos, no sé cuánto durará esto, pero espero que unos cuantos, así que si sois nuevos, me estáis viendo por primera vez, dadle ahí a suscribirse, todo guapo. Y bueno, mucha gente me pregunta en mis directos de Twitch, el link en la descripción, ¿cómo hace un mundo? ¿Cómo me preguntan? Oye, Hugo, ¿cómo me hago un mundo técnico? ¿Cómo hago un mundo técnico? Y yo no sé responder porque no es una respuesta fácil. O sea, no es algo que hagas así y respondas. Es algo más complejo. Entonces, ¿qué os voy a enseñar yo hoy? Os voy a enseñar más o menos, cómo pasar poco a poco de ser un jugador de Minecraft normal a un jugador de Minecraft técnico y tener mundos de miles de horas o más de 1000 horas y no aburriros nunca, ¿vale? Primer paso, crear un mundo. Va a ser muy básico, ¿eh? Minecraft básico. Va a ser muy, muy básico para que todo el mundo me entienda perfectamente. Primer paso, crear un mundo. Si no sabéis crear un mundo, si instaláis Minecraft, tampoco dices cómo instalar Minecraft, crear un mundo nuevo, supervivencia, ¿vale? Pues bueno, en creativo, en extremo o en supervivencia. Más opciones, yo dejaría todo igual. Si sois muy noobs, pues ponéis aquí en el cofre de regalo, que están ahí cositas, ¿vale? Pero bueno, creáis un mundo, este es el mundo de aquí. Minecraft básico lo tengo yo llamado. Nos metemos en el mundo, ¿vale? Carga aquí. Y empezamos, pues obviamente, rompiendo madera. Aquí rompemos madera con un puño. Típico, esto creo que es muy básico, o sea, creo que esto lo sabemos todos, cómo se rompe madera de un árbol así. Y vais a usar algo, sobre todo la gente que sea muy principiante, algo que os va a venir muy, pero que muy bien. Esto de aquí, ¿vale? Este es el libro de recetas, ¿vale? Por si no sabéis cómo crear una mesa de crafteo, que tú vienes aquí con un tronco, haces una madera de roble, pum, mesa de crafteo, ¿vale? Si no sabéis cómo hacer nada de esto, pues vosotros venís aquí, os hacéis así y con esto os saldrá el crafteo de esto. Y con esto le dais clic y podéis hacer de todo, ¿vale? Que pone todos los crafteos que tenéis disponibles. Entonces, aquí os ponen los crafteos que tenéis disponibles, o sea, estos son los que no y los que sí, ¿vale? Veis que este no lo tengo porque no tengo tanta madera. Los que sí son estos, ¿vale? Que le dais clic y aquí podéis ver la construcción. Esto es el general, construcción. Bueno, no sabría deciros, pero wow, lava y manzanas, comida y miscelánea y redstone, ¿vale? La mesa de crafteo, al ponerla, os sale más. Os sale ya todo lo que tenéis disponible con esa cantidad de recursos y de materiales, ¿no? Pues ahora mismo podéis haceros una puerta si tuvierais la suficiente madera haciendo así, pum, pues hacéis una puerta para empezar a construir una casa, ¿vale? Entonces, ¿cómo hay que empezar? Pues hay que hacer unos palos y ahora se actualiza, ¿veis que pone? Bueno, no, uy, perdón. Estaba grabando en el que no era, ¿vale? ¿Veis que ahora aquí arriba salen cosas? Y una de esas, por ejemplo, es el pico de madera. Os sale el pico de madera, dices, bien, fácil, simplemente usando el libro, ni siquiera hay que aprenderse el crafteo de memoria, que es bastante sencillo porque es un pico, pero simplemente mirando el libro lo conseguís. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Pues vosotros picáis así, en modo escalerita. Aquí me ha tocado justamente granito. Bueno, estos son de sita, ¿no? Son de sita, ¿veis que están aquí los crafteos? Bueno, está mi cara en medio, bueno, donde está mi cara pone nuevas recetas. Y te pone todas nuevas recetas que puedes hacer con el stone cutter y esas cosas. Entonces, venís aquí y picáis piedra, obviamente, y os dan logros, ¿vale? En Minecraft hay progresos y empieza así, ¿no? Además, esto os ayuda un poquito para empezar, ¿no? Minecraft, la edad de piedra, mejorar herramientas y edad de hierro. Ok, muy sencillo. Sé que mucha gente debe estar haciendo, pero Hugo, yo esto ya lo sé. Ya lo sé, chicos. Esto va a ir complicándose poco a poco, capítulo a capítulo. Entonces picáis piedra. ¿Cuánta? No sé, medio stack. Yo voy a ir cambiando de subir al creativo para que no tarde 10 años en hacer las cosas, ¿vale, chicos? Aquí tenemos medio stack de piedra. ¿Qué hacemos con medio stack de piedra? Pues lo primero, mejorar. Pum, pico de piedra. Esto pica más rápido. Cuanto mejor sea el pico, pues más rápido pica. Obviamente, eso sabemos todos también, ¿no? Vale, perfecto. Hasta aquí nadie se ha perdido. Ya puedes empezar a hacerte cositas, ¿no? Por ejemplo, con los palos que te han sobrado, pues una espadita todo guapa, pues aquí para poder pelearte con mobs. No hay ningún problema. Creo que esto tenemos todo básico. Te haces un hacha, un pico, una pala si quieres, para quitar tierra, y con esto ya tienes el kit principal. Luego habrá que hacerse un escudo, pero el escudo saldrá al crafteo cuando piquéis hierro. Tampoco quiero volver loco en tanto detallismo, no quiero daros tanto detalle, pero simplemente vosotros picáis para abajo. Y a partir, también os voy a dar datos, ¿vale? Del juego, a partir de altura, creo que 50 para abajo o algo así, aparece hierro, ¿vale? Chicos, empieza a aparecer hierro y carbón. Tenéis que picar los dos, hierro y carbón, para haceros antorchas. Antorchas son con un palo y
y carbón. Igualmente, os repito, no voy a deciros todos los crafteos de todas las cosas porque tenéis el libro que os he aconsejado usar. Sin ese libro y no sabéis jugar, pues os va a costar mucho. Y diréis, ¿por qué hace esta serie, Hugo? Esta serie la hago más que nada porque conozco mucha gente que son amigos míos o viewers míos y me preguntan, oye, Hugo, yo pues no sé jugar a Minecraft, me gustaría empezar a jugar a Minecraft. Sé que ahora mismo no veis casi nada porque no tengo antorchas, ¿vale? No juego casi nada a Minecraft y me gustaría aprender. Y yo, pues... no encuentro ningún tutorial de cómo aprender a jugar a Minecraft, ¿no? Eso, el Minecraft, realmente la magia un poco que tiene es la prueba y el error. Yo os puedo indicar más o menos los mejores pasos, pero os recomiendo prueba y error en este juego, ¿vale? Chicos, yo llevo jugando 9 años y sé jugar porque llevo 9 años jugando, ¿no? No es porque nací y dice, ¡pa! Ahora, en 2020, ya, pues el juego tiene mucho tiempo y muchas cosas y está internet y todo metido, entonces... es más fácil si miras un vídeo tutorial de cómo, bueno, tutorial no, un vídeo de cómo empezar a, de Minecraft básico a técnico. No me encuentro carbón, así que voy a hacer un corte, ¿vale, gente? Bueno, voy a estar en creativo y voy a enseñar cosas en creativo, ¿vale? Hacéis el horno, pim, horno hecho, ¿vale? El horno, con el horno ya os salen más crafteos de otros tipos de hornos, pero da un poco igual. Yo estoy en creativo, pero es lo mismo, ¿vale? En creativo que en tutorial, los crafteos y esas cosas. Imaginaos que habéis conseguido carbón, ¿vale? Os van a dar esta vena de aquí, carbón. Aquí también os salen las recetas, pero bueno, no habéis nada. Carbón y también habéis conseguido hierro, no sé, imaginad, un stack de hierro enterito. Vale, pues vosotros venís aquí con el carbón, lo metéis aquí el hierro. Esto se va cocinando y se va a hacer aquí un lingote. Pues imaginad esto, que ahora se va a hacer pues 64 lingotes de hierro. Vale, una vez tiene los 64 lingotes de hierro, que bueno, que el tipo viene bastante bien. Una vez tiene los 64 lingotes de hierro, pues lo primero, sobre todo si eres nubi, es hacerte un escudito, ¿vale? Un escudito, darle a la F o aquí, ¿vale? Puedes dar aquí o a la F, F en el chat por chimuelo. F en el chat por chimuelo. Y os pone un escudo. Clic derecho, os protegéis. Clic izquierdo, espada. Clic derecho, proteger. Esto te protege de explosiones al 100%, te protege de esqueletos al 100% las flechas y te protege de zombies que atacan, Wendermans o cosas, ¿vale? Tienen cooldown si te vienen con un hacha PvP, pero esos son otros temas de PvP, ¿vale? Luego, armadura. No sabéis hacerla, no pasa nada, chicos. Aquí os sale la armadura. Botitas, pecherita, grebas y casquete. Y diréis, esto es muy básico, Hugo, pero hay mucha gente que no sabe hacer estas cosas tan rápido. A ver, yo tengo creativo y esas cosas, pero esto yo me lo hago en 10 minutos, 15 minutos, me hago full hierro, que es como... Así deberíais empezar a jugar a Minecraft, ¿vale? Con esto empezaréis a jugar a Minecraft y con una espada de hierro, ¿vale? La espada de hierro es igual que la de piedra, pero con hierro. Pico, pues también de hierro, chicos. Mejora, pum. No es hierrónico, es hierrónico. Entonces vosotros vais picando aquí hasta la altura... Más o menos, mira, aquí tenemos minas de hierro, ¿veis? Bueno, antorchas, también imagina que tenéis antorchas, que es antorchas, ya sabéis el crafteo, lo he dicho antes, no sé escribir, antorcha. Es aquí un stack de antorchas y vais para abajo metiéndonos a full, ¿vale? Yo al principio, antes de que vayáis a la cueva, ¿vale? Antes de que vayáis a la cueva, o sea, vais al principio de Minecraft tenéis que ir mucho a la cueva. No os recomiendo ni buscar una casa, ni buscar un sitio guay, ni nada de eso. Pero antes de que vayáis a la cueva os recomiendo explorar un poco alrededor vuestro y pillar algunos materiales. ¿Cuáles materiales? Caña de azúcar, porque va a ser útil en un futuro. Aunque si no tenéis inventario no pasa nada porque hay por todas partes. Matar animales. ¿Qué animales? Una vaca, por ejemplo. Las vacas son un animal que da cuero, que va a venir muy bien para haceros libros, que eso vendrá para más tarde. Y carne, ¿vale? La carne viene muy bien, luego la cocinas en el horno y te da... pues carne cocinada, eso no hay ningún problema, eso sabemos todos también, ¿vale? Una vez tengas carne y cuero, pues te vas a la cueva ya con comida, porque si no te vas a morir, y te puedes a buscar en altura 11 diamantes, ¿vale, chicos? Vale, pones aquí altura 11, yo ahora mismo estoy en altura 11, imagina que estoy en survival, no es survival, pero imagina que estoy en survival y estás aquí con las antorchas, pim, yo pongo aquí la antorcha también y puedes seguir picando, ¿no? Tanto, tan, vais picando y en algún momento, si vais en línea recta, os va a tocar diamante. Voy a deciros también un consejo para la gente que sepa un poco más del juego, porque el primer capítulo entiendo que haya mucha gente que se enfade un poco conmigo porque esto tiene muy básico y Hugo, me está haciendo perder el tiempo. Pues también os voy a dar unos pocos consejos que mucha gente sabe, pero otra gente no. La forma más eficiente de picar en Minecraft para conseguir diamantes, altura 11, 2 de altura los caminos y cada 2 bloques hacer un camino y así te aseguras así todo el rato y te vas picando para adelante, haces una especie de hall. Y te aseguras de que vas a encontrar el diamante casi sí o sí, a no ser que esté por aquí abajo, entonces no lo verás, ¿vale? Pero te aseguras de encontrar la mayor cantidad de materiales. La redstone la podéis pillar si queréis, pero ahora mismo no es muy necesaria. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Diamantes! Vale, aquí... salen diamantes, pueden salir desde 1... a 8, bueno, incluso a 9 creo que podían salir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diamantes, ¿vale? Pues así, hasta conseguir muchos diamantes. Os encontraréis cuevas que de hecho os recomiendo buscar
Pero si sois malos, no os recomiendo ir por cuevas porque os pueden matar. Pero en las cuevas hay mucho hierro, hay mobs, pueden haber spawners. De hecho, voy a ponerme barra F. Vale, le he puesto visión nocturna infinita, chicos, para que podáis ver las cuevas. Pero esto está oscuro, obviamente. Y en las cuevas os podéis encontrar, pues obviamente, mobs, oro, en la parte de altura 30 para abajo. Mira, un spawner, antes hablo, antes toca. Un spawner, ponerme aquí en survival. Luego hablaremos de los spawners como tal. Les pueden tocar manzanas doradas, esa es una manzana que es un texture pack que no tengo yo. Y etiquetas y cosas así, y saddles incluso, que estos son objetos muy preciados en Minecraft. Luego tú vais por cuevas, ¿vale? No podéis ir así como estoy yendo yo, esto vais picando y os encontraréis cosas así, esto es lo que hemos creado, ¿no? Pues hay rapines, hay mineshaft, hay un montón de cosas que si yo me pongo a investigar por aquí, pues seguro que encontramos diamantes, ¿sabéis? De forma natural. Pero os recomiendo, lo más óptimo y más seguro es picar en línea recta. Si escucháis una cueva mientras picáis en altura 11, os recomiendo ir a ella, pero con cuidado, con vuestra armadura full hierro y vuestro escudo y vuestra espadita, chicos. Mira, otro spawner. Un spawner en medio de nada, ¿eh? En teoría, bueno, no está en medio de nada. Sí que se ve, sí que se ve. A ver, ¿qué tiene? Ya por curiosidad, una manzana dorada normal y corriente. Una armadura de diamante de caballo. Vale, estoy yendo lo más rápido posible, chicos. Lo más rápido posible para que sea fácil para vosotros esto. Voy a ponerme en creativo, pero volando por el mundo. Imaginaos que os habéis viciado muy fuerte a la cueva. Os habéis viciado ahí y tenéis diamantes, vamos, tenéis diamantes para una armadura. Porque al fin y al cabo, armadura de diamante. Al fin y al cabo, eso en esencia es lo mismo, ¿vale? Es hierro, pues en vez de hierro, diamante. El material que se usa para hacer la armadura. Es full diamante, que esto no va a ser muy fácil. Os vais a tener que curarlo un poquito más. Y tenéis diamantes para una espada y para un pico, imaginad, ¿vale? Tenéis una espada para un pico y habéis mejorado vuestra pala a hierro y vuestra azada a hierro. Porque habéis picado mucho hierro en la cueva y sois dioses, ¿vale? Azada, ¿dónde está? Espérate, no, sois un normal. Azada no, hacha. Ahí está, hacha a hierro. Una vez hecho esto, ¿vale? Vais aquí mamadísimo. Esto ya es una buena... Ir full diamante ya es que vais bastante bien. Lo suficientemente bien para buscar un hogar. Y aquí, esto es subjetivo. Cada uno elige dónde quiere vivir. Si queréis vivir en una montaña, como yo vivo, podéis vivir en una montaña. ¿Qué os recomiendo si estáis empezando a jugar o lleváis poco o queréis tranquilidad? Os recomiendo, uno, no iros muy lejos de spawn chunks. Que eso hablaremos en otro capítulo. No iros muy lejos de spawn chunks. Y dos... una planicie, ¿vale? Yo ahora mismo no encuentro ninguna planicie. Está todo lleno de árboles. Una planicie cerca de árboles, cerca de muchos tipos de bioma. Yo voy a ponerme a ir aquí a lo rápido. No sé cómo generará esto los chunks, porque Minecraft va un poco como puede. Pero vosotros elijáis lo que queráis. Cerca de spawn chunks, o sea, spawn chunks donde aparecéis, ¿vale? Para que sepáis ahora mismo, spawn chunks donde spawneáis al principio. O sea, cerca, ¿cuánto es cerca? Unos 3.000 o 4.000 bloques al cuadrado. A la redonda no, porque es un mundo de cubos, pero al cuadrado, ¿vale? Y nada, voy a buscar algún sitio que me convenzca. Mira, por ejemplo, esto aquí me convence. Este sitio me convence porque tiene ovejas, que eso hablaremos más tarde. Tiene agua, tiene un mar al lado, tiene un pantano pequeñito, no sé. Tiene un pantano, tiene planicie y tiene árboles. Tiene muchas cosas, pues al lado, ¿no? Del lugar. Entonces yo, si este fuera mi mundo, yo cogería y aquí mismo, aquí, me plantaba una casa. Voy a hacer un clic que sea de día para time set day, porque hay mobs por aquí y eso me toca un poco la moral. Y, por ejemplo, yo me iría a la casa aquí. Luego ya el tema cómo cada uno hace su casa también es subjetivo, ¿vale? Una vez ya habéis elegido el lugar donde queréis hacer la casa, os hacéis la casa. Mis casas creadas por mí son muy cutres, son muy típicas casas, ¿vale? Pero voy a hacer una casa de verdad buena, ¿vale? Bueno, iba a hacer una casa buena, pero realmente no. Vamos a hacer una casa cutre porque es normal que al principio de vuestro mundo hagáis una casa cutre. Yo empecé igual haciéndome una casa cutre. ¿Cómo empezaría yo? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 bloques para cada lado, ¿vale? Vale, he rodeado el área. Ahora vamos a destruirla. Vale, una vez destruido todo esto, aquí lo podéis ver. A lo mejor es un poco grande para vosotros, ¿vale? Para empezar un mundo, pero bueno, que... Yo me las hago así de grandes. Os va a costar muchos recursos porque podéis elegir dos materiales, los más básicos que tenéis: madera o piedra. Yo la suelo hacer de madera. Hay gente que hace de piedra. Cada uno lo hace como quiera, chicos, pero yo la suelo hacer de madera normal y corriente, ¿vale? Entonces, simplemente, pues aquí venimos por aquí. Imaginad que esto, bueno, esto ya va a petar un poco la cabeza, pero esto en Minecraft Vanilla no funciona así. Vosotros hacéis, yo voy a hacer así. Y ahora vengo aquí y voy a convertir todo esto en madera. Pero vosotros tenéis que poner bloque a bloque la madera. A lo mejor da un poco de pereza, pero si os da pereza esto, lo que se viene en esta serie os va a matar, ¿vale? ¿Wood? ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama wood? Espérate. Oak planks, perdón. Oak barra baja planks. ¡Pumba! Todo esto hecho ya. O sea, este es el suelo. Entonces, ¿qué haremos después?
pues rodear todo esto así. Yo. O sea, cada uno, no tengáis este vídeo como un tutorial de cómo hacer una casa, un tutorial de cómo picar. No. Tened esta serie como un tutorial de cómo pasar de Minecraft normal, de Minecraft básico, a Minecraft técnico. Porque al fin y al cabo todos los mundos de Minecraft empiezan igual, siendo un mundo básico con un jugador básico. Es algo que siempre pasa cuando eres alguien recién llegado o alguien que nunca se ha dedicado al Minecraft técnico o a hacer granjas y cosas así. Yo quiero promover la palabra del Minecraft técnico. Entonces voy a hacer aquí una casa fuera... Bueno, voy a hacer una casita, ¿vale? Estoy construyendo la, chicos. Recordad que podéis hacer escaleras y las escaleras se pueden poner así, al revés, así, así... Y en esencia, escaleras se pueden poner de muchas formas. Se pueden hacer muchas formas con ellas. Por ejemplo, algo así. Y cosas así, ¿vale? O sea, lo digo porque estoy construyendo todo esto con escaleras. Y a lo mejor la gente ve aquí un montón de escaleras volteadas y le da un poco una embolia. Entonces os comento de que se puede poner así. Y que no os recomiendo hacer esto. No os recomiendo en un mundo que acabáis de empezar gastar tanta madera. Yo estoy en creativo y bueno, estoy un poco tranquilo, ¿no? Pero gastar tanta madera en decorar esto de aquí, que además queda como muy gordo, ¿no? Todo muy gordo, muy gordo, muy gordo. Pero entonces eso, que yo pongo escaleras aquí dentro. A lo mejor que si queréis las podéis poner fuera, que ahora las pondré fuera. Pero no las pongáis dentro, no lo veo necesario. Ponéis antorchas, eso sí, aquí, en los bordes, para que esté iluminado, ¿no? No para que aparezca ningún mob, pero que no quede feo. Y así quedaría algo tal que así desde dentro, lo cual da un poco de mal rollo esto. Nunca había hecho algo así, tío. Es muy raro, tío. Es muy, muy raro. Es como, no sé, una mega escalera gigante. Y luego por fuera, pues haré lo mismo. ¡Dios! Chicos, creo que he pasado mucho con la casa. Creo que es bastochísima. Creo que es una bestialidad de casa. Todo para empezar un mundo. Pues ya os lo digo. No hagáis lo que hago yo. Hagad lo que vosotros, haced lo que vosotros queráis. Creo que es algo más o menos grandote. Al menos en tema aquí dentro, ¿vale? No hace falta que esté decorado. En plan, puede ser un cuadrado de mierda, todo triste, ¿vale? Esto está de hecho muy mal decorado. O sea, yo decoro mal. Tampoco me estoy esforzando para decorar. Es algo simple. Porque si alguien se copia mi diseño, pues tampoco quiero que se vuelva loco, ¿no? Entonces hacemos así, todo con madera. Y. Y casa hecha. La casa tiene una utilidad, ¿vale? Obviamente. No está hecha por hacer. De hecho, la utilidad que vais a buscar en Minecraft técnico, vais a dar cuenta que cuanto más técnico seáis, el cómo es, importa mucho, ¿no? Cómo es físicamente algo a la vista, pero al principio no. O sea, al principio lo más importante ahora mismo son las granjas y esas cosas, pero eso será más adelante. Casa hecha, ¿vale? Simplemente ya he puesto aquí un poquito de decoración, es un tochaco gigante, tenéis aquí espacio de, todo, de sobra, iluminada la casa, por favor, chicos, yo voy a hacer así, a lo loco, pero iluminad la casa bien, con antorchas, para que no aparezca ningún mob, y ahora vamos a empezar a rellenar la casa con cosas. Ah, por cierto, aquí se puede meter en el cristal de antorchas, no me acordaba de esto. Vale, una vez que tenéis la casa, ¿qué hacemos? ¿Qué usamos de ella? Vale, pues como es una casa tan grande, recuerda que tiene que ser grande, como es una casa tan grande, pues... Lo primero, obviamente, mesa de crafteo en vuestra casa. Va a ser como vuestro sitio de estar, pues casa, ¿no? Vuestro sitio de tranquilidad. Una cama, ¿vale? Una cama. ¿Cómo se hace una cama? Bueno, con matando ovejas, ¿vale? O sea, lana. Y con lana, pum, cama. El cristal, ¿cómo se consigue el cristal? Con arena, picándola con la pala, que hay arena por aquí fuera, pensé que aquí hay arena. Picando con la pala la arena, pues da cristal, ¿vale, chicos? O sea que cocinándola en el horno, obviamente. Entonces vosotros venís por aquí, he puesto aquí placas de presión para que yo haga así, pum, y se cierre solo. Os recomiendo mucho, es bastante cómodo entrar así. Bueno, luego venís aquí, hacéis así, abrís y pum, ya está, facilísimo eso, ¿vale? Entonces, mesa de crafteo, cama, cofres dobles, ¿vale? Una pequeña sala de cofres dobles. No hagáis, no hagáis un stack. Haceos uno, dos, cuatro si queréis, para guardar vuestras cosas. Yo voy a hacer algo así, ¿vale? Pero igualmente hay mucho espacio para hacer un montón de cosas, ¿vale? Aquí tenéis cofres para guardar todo lo que hayáis conseguido en este tiempo que habéis ido en minería. Para guardar, no sé, podéis hacer cofres especializados para X cosas, lo que queráis, ¿vale? Pero cofres, ¿no? Y la cama y todo eso. Recordad, miren vuestra cama y se establece punto de reaparición. Luego, ¿qué toca? ¡Ah! Hasta aquí el vídeo, chicos. Primer episodio de Minecraft técnico, de Minecraft básico a Minecraft técnico. Hemos acabado el episodio con full diamante en una casa y cositas así, ¿vale? No es algo muy loco. Hacedme caso, que se pueden hacer cosas muy locas en Minecraft. Si sois gente nueva en Minecraft, espero que os haya servido. Espero que os haya gustado y le deis un buen like aquí todo guapo. Y haré más episodios. Que tengo muchas ganas de enseñaros un montón de granjitas, chicos. De cómo van las granjas y cómo va el técnico. Que al fin y al cabo, lo que he enseñado hoy no es técnico, nada. Nada es técnico. Esto es consejos para empezar y pasar al Minecraft técnico. Así que nos vemos con otro vídeo. Chao, chao.